paso en el desierto. Es la quinta, la tercera y la segunda. Apoyamos este dedito así con un poco para atrás, manteniendo ahí en el segundo espacio. Y luego viene un re que parte con el dedo chico aquí en el tercer espacio. Y aquí hace una apoyatura bastante interesante porque uno pulsa una sola vez la cuerda y son tres notas. Primero es al aire, luego en el segundo espacio y soltamos al aire. Y pulso una sola vez. Y suenan tres notas. La primera está. ¿Cierto? Una, dos, tres. La segunda, la tercera ahora, que están apretadas. La segunda al aire y cae al suelo. Y empieza el canto. Ahí en el canto, yo hago un arpegiado un poco chamullado, o sea, no tengo una estructura así como para decirle se hace así o se hace así, porque en realidad yo no guardo escuchar mucho el tema tocado por sí, ¿no? Lo cual sería bastante bueno escucharlo, porque uno cuando a veces aprende las canciones, después a veces las aprende con error, y es bueno revisarlas y sacarse esos pequeños vicios. Bueno, no lo hice ahora, sinceramente. Pero en más o menos uno canta y va. Estoy buscando. ¿Qué hago? Es el bajo del sol, ¿cierto? En la sexta. La cuarta al aire, la tercera al aire, la segunda al aire, y vuelvo a la tercera al aire. Estoy buscando. Ah, y también toco la cuarta al aire. Estoy buscando. Ya, entonces hago bajo. Estoy buscando. Luego hacemos el menor. Y aquí es donde empiezan los problemas para muchos. Aquí hace el famoso este. Eso también usa en mucha apoyadura. Que cae en el mi menor, ¿cierto? Yo aquí, en la sal, como que lo empujo un poquito con este dedo hacia abajo, soltando. Aquí, una sola de mi. Entonces, ¿cierto? Ahora, si no lo vamos a hacer así, podemos marcar cada una. ¿Cierto? Eso. Ahí ya está sonando la tercera la idea. Y vuelvo a hacer una cuidadita. Lo mismo que hice acá. Y nos devolvemos. Dependiendo de en qué momento empezamos a hacer este acorde, o sea, perdón, este arpegiado de ti, dependiendo en el momento en que lo empecemos a hacer, va a ser la duración que va a tener. Porque cuando canta la segunda estrofa, es más largo este conteo porque él empieza antes a hacer. Entonces, en la primera parte, como que se da una pausa. Thank you.
la segunda, en el primer espacio. Entonces, la tercera en el segundo, también haciendo lo mismo. Tercera. Y pasa al acorde de do. Entonces, de nuevo. Estoy buscando. Aquí en la sexta, en el tercero, y pasa a la menor 7. Si parto antes, en el principio, ¿cierto? Con el arpegiado ese, me permite prolongarme en el final. Entonces, ahí pasa la siguiente estrofa. El punteo era, yo me alargué hacia el final, ¿cierto? Segundo y la cuarta al aire. ¿Qué pasó? Puede ser también. ¿Cierto? Ay, son variaciones que uno puede ir introduciendo y poniendo en el tema, no están fuera de la estructura. Y creo que tampoco la dañan el tema estéticamente, que la idea no destrozar. Entonces pasa a la segunda estrofa. Yo no me acuerdo mucho la letra, pero no me acuerdo. Estoy buscando una escapada. Ve que yo partí antes de hacer ese arpegiado, por lo tanto me alargo un poquito más en el final. Termino. Aquí también me pude alargar porque partí antes. Aquí dice: ya sabemos que para pasar al do tenemos que saltar a la segunda en el primer paso, ¿cierto? Estábamos. Hasta ahí lo habíamos hecho antes, pero ahora es cuarta también haciendo lo mismo. Entonces hacíamos. Fueron seis notas, yo pulsé tres veces cada cosa. Una vez cada cuarta. Por lo tanto, yo pulsé tres veces y sonaron seis notas. Y ahí saltamos al dos. Dice corazón y después hace corazón, después lo marca, pero yo para no perderme a veces lo hago junto. Entonces, corazón oscuro, y eso es el ahí me sale la onda. Hacemos el arpegio.